Hola, 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 Acuario, ascendente Acuario. ¿Qué tal? ¿Qué onda? No me dijeron nada en las últimas lecturas, ¿eh? ¿Qué pasó? La última creo que es la mancha ciega. La anterior había hecho una lectura directa en stream, así que por eso la calidad de la imagen era media vaga, pero acá estamos de nuevo, probando, siempre probando. Acuario, ¿puedes colaborar conmigo a través de cafecito? Yo no tomo café, es como invitarme, no sé, un paquete de yerba mate para que tome mate. O es como invitarme, no sé, una lata de birra, ¿no? Que a mí me encanta. No es nada, sinceramente, todavía no tengo el canal monetizado, así que estoy haciendo todo gratis, gratis, gratarola. Por amor al arte, nada más. Estoy tomando unos matecitos. Así que ahí vamos, Acuario. Bueno. Acuario, este mes los planetas empiezan a moverse de lugar. Hasta marzo íbamos todo medio similar. Atención, porque acá hay muchas conjunciones. En el cielo está pasando de todo. Por eso digo que miren su ascendente. Es muy, muy, muy importante mirar su ascendente. Para saber tu ascendente, tenés que saber la hora que naciste. Buscar en YouTube carta astral y ahí te aparece. El signo es. Cómo te pasan las cosas y el ascendente es cómo te repercute, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, por ejemplo, sos de Acuario, tenés a Saturno en casa 1, pero suponete que tenés ascendente en Capricornio, primero que Saturno en tu casa 1 lo que va a hacer es ponerte normas a vos mismo, ¿no? Como que vas a ser muy duro con vos mismo, pero si tenés el ascendente en Capricornio, va a esto tener un resultado a nivel valoración. Entonces es muy importante saber cuál es tu ascendente. Esta lectura más que nada es para ascendente Acuario, ¿sí? Así que miren todo eso. Algunos ya lo saben, siempre digo lo mismo yo. Pero bueno, es muy importante tener en cuenta esto y lo de Saturno en casa 1 es cierto. Muchos acuarianos o acuarianas están siendo muy duros consigo mismo. Y también el tema de la moralidad, que es algo que yo me detuve mucho a hablar en la lectura anterior. Sobre los dogmas, sobre lo que es los extremos religiosos, los extremos espirituales, esas cositas, ¿no? Saturno en casa 1 le está haciendo mucho ruido a muchos acuarianos o acuarianas en base a su cuerpo, a su personalidad y a cómo se presentan al mundo. Así que es muy importante tener en cuenta eso, el ascendente sobre todo. Y también va a estar Marte en Acuario este mes, así que hay mucha acción con respecto a uno mismo, con respecto a los proyectos, y creo que este mes ya Acuario empieza a tener algunos resultados a nivel económico material. Júpiter en Piscis en casa 2, bueno, es un mes de algunas peleitas también. Mirá lo que salió, 5 de bastos. 5 de bastos es una peleita, o discusiones, o competencia. O por ahí simplemente justo yo estaba hablando del trabajo, así que bueno, Marte en casa 1 es peleitas con uno mismo o con gente que en realidad es muy parecida a uno mismo, entonces puede haber hasta competencia, ¿no? Puede haber hasta competencia inclusive, entonces en este caso tal vez si estás lanzando un nuevo proyecto, un nuevo negocio, tengas que aprender a diferenciarte de los demás porque está lleno de gente que hace lo mismo que haces vos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con esto. ¿Por qué digo esto del trabajo? Porque Júpiter en casa 2 está expansionando todo lo que toca. Pero no nos olvidemos que Júpiter está de la manito, bien pegadito a Neptuno, que Neptuno es la bomba de humo. Entonces, no se crean que todos los acuarianos, porque tienen a Júpiter ahí, van a hacer un montonazo de plata, porque es posible que se le ofrezcan negocios que no sean de lo más claros, es posible que se crean 1.000 y en realidad no sea para tanto, es posible que se metan en un proyecto que le digan que le van a pagar tanto y que al final no le paguen tanto. Algún truquito, alguna cosita ahí hay, no va a ser todo tan soñado. Sin embargo, para algunos acuarianos sale la rueda de la fortuna, sale como, a ver, los que lanzaron un proyecto ya se ve como ir a un segundo paso, a un segundo nivel, ¿no? Se ve como ya empezando a tener un poco más de reconocimiento, por ejemplo, a los que tienen emprendimientos, está muy activa la casa 3, que es la casa de la comunicación. Así que atención con eso. A ver, Acuario tiene un tema con la comunicación. Sobre todo los ascendentes de Acuario tienen a Aries. Aries es la casa 3 de Acuario. Vamos, yo me voy a detener en esto, lo voy a decir. A partir de ahora voy a ser más honesta que nunca. Acuario en casa 3. Casa 3 es Aries. Tienen a Quirón en Aries hace 1.000 años.
Entonces, Acuario tiene que aprender a comunicarse de otra manera más saludable. Acuario tiene que mirar muy bien cómo se comunica y tiene que aprender, digamos, ¿por qué lo digo? Porque tienen a Quirón en la casa 3. Quirón es el sanador herido. Entonces, Acuario puede ser que dé muchos consejos y que no los tome para sí mismo. ¿Sí? También, acuarianos que tienen, bueno, esto, lo de la comunicación es importante porque aparte va a estar Mercurio y el Sol en Aries, todo. Es un mes ariano, así que va a estar muy fuerte el tema de cómo uno se comunica. Inclusive, Acuario puede ser que se comunique de un modo muy malo o muy guerrero porque Marte en casa 1, ¿no? Hay un temita ahí entre que Acuario puede ser que flashee mucho, caro, carísimo, y en realidad no tanto. En realidad tiene que aprender a comunicarse desde un modo más saludable. Después, si algunos acuarianos o acuarianas tenían temas con la familia, puede ser que haya una discusión. Entonces, Acuario tiene que aprender a comunicarse desde un modo más, ¿cómo explicarlo? Racional, ¿no? Porque hay mucha energía de volar. Ascendente Acuario tiene el nodo norte en Tauro, que es la casa 4, que es la casa de la familia, de la seguridad, inclusive hasta de las muertes. Una arañita. Hay una arañita en la mesa, chiquitita. Atención. Ay, Acuario, por favor. Es un tema esta lectura. La lectura salió bien, pero yo lo que estoy mirando son los tránsitos planetarios. Algunos tienen a Lilith en casa 5, así que puede ser que estén enamorados de personas que no estén enamoradas de ustedes. También. Hay un tema con el enamoramiento. A ver, Acuarios artistas, atención con los proyectos creativos. Ahí está el tema para mí. Tal vez algunos acuarianos tienen un trabajo serio, súper sólido, está todo bárbaro, porque se ve como un reconocimiento. El tema es los acuarianos que son artistas, porque posiblemente haya una falla con eso, ¿no? Con demostrar una seguridad que no es, o como medio dubitar, o soñar demasiado con una meta que todavía no está ahí. Igual, hay que ponerle amor, pero yo creo que hay que evitar seriamente no soñar por demás y poner los pies en la tierra y tratar de dar el mensaje lo más claro y práctico posible. Porque hay mucha energía de equivocarse en los mensajes que uno manda, hay mucha energía de me estoy comunicando muy mal, los demás no me entienden, o hablo por demás, esas cosas, ¿no? Y hay mucha energía de dar consejos y no tomarlos para uno mismo. Saturno en casa 1 a los acuarianos, ascendente Acuario, les está dando con un caño a nivel de personalidad. O sea, Acuario si fue muy infantil o muy soñador o volado o poco realista, Saturno le está pegando una cachetada y está diciendo, sé realista, ¿no? Poner los pies sobre la tierra. Más allá de eso, acá hay competencia, hay mucha gente. Pero bueno, a nivel trabajo, todo lo que venía pasando anteriormente es posible que ahora esté cambiando. Por ahí hubo un cambio de trabajo. Por ahí hay un tema con trabajar de otra cosa o de tener inclusive dos trabajos porque tal vez uno no alcanza, ¿no? Los acuarianos que tienen dos trabajos creo que es la mejor opción, sinceramente. Pero tal vez hubo un cambio, tal vez hubo mucha inestabilidad económica en tiempos anteriores. Yo creo que está mejor aspectado para tener dos trabajos. Si es así, así van a tener un buen reconocimiento. Igual, si no venían siendo muy reconocidos, este mes mejora. También, pero es muy importante tener en cuenta cómo uno se comunica, es súper importante. Sobre todo acá, en la comunicación sale en el amor. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo creo que si sos mujer acuario o vibrás con energía femenina, sí hay más equilibrio, sí hay más proyectos independientes, creativos, hay fertilidad inclusive. Tal vez, si están en pareja, mujer acuario y es joven, no sé, quiere tener hijos, tal vez el marido no, porque acá se ve como medio una pelea con un varón de la familia. Acuario que está en pareja, acá hay gente de signos de aire o que vibran con energía de aire. Acá hay gente, sobre todo si sos mujer, estás pensando en alguien, hay un masculino que puede ser de acuario. Si acuario está saliendo con un acuario, esta persona está súper rígida y sale esta rigidez acá. Acá aparece una persona fría, sobre todo en matrimonio. Aparece alguien muy mental, que puede ser de Acuario, que puede ser de Libra
O que puede hacer de Géminis, ¿sí? Acá hay gente muy volada, gente también volátil, ¿no? Pero que a la vez es seria y es estricta. Puede ser que haya una pelea con alguien de la familia, ¿eh? Alguien que tenga que ver con estos signos o simplemente una discusión por ideales. Para los que se quieren separar, necesitan asesoramiento legal, posiblemente un abogado les dé una mano, una solución, una ayuda. Si están en algún problema legal o lo que sea, busquen un abogado. No vayan a la iglesia, vayan a alguien que sepa de leyes, ¿sí? Acá basta de soñar con la espiritualidad, de verdad, no hay energía de, ay, floto como un pez. Acá hay energía de pienso. Pienso, luego existo. Acá hay que pensar. Quirón en casa 3 es cambiar el modo de pensar, sanar el modo de pensar. Pensar, pensar es pensar. Pensar no es sentir, pensar es pensar. ¿Sí? Me enoja un poco porque veo algunos acuarianos o acuarianas que flashan por demás cosas que vos decís, dale, no es muy real. Pero bueno, cada uno. También el tema de psicoanálisis, inclusive, tal vez hacer terapia para soltar algo, simplemente. Por eso te digo, hay más energía de pensar de verdad y no tanto de sentir. No sé si se entiende lo que quiero decir con esto. Hay un nuevo inicio también, posiblemente, sí, posiblemente uno se quiera parar de manos, sobre todo mujer acuario, ¿eh? Mujer acuario la veo como que agarró lo que quería agarrar y ya no necesita más nada. Y sale la justicia en su mente. A ver, acá también, si no sale ningún problema ni nada de eso, también es, pero sí, realmente veo un poco de ayuda de la justicia, literal, ¿eh? Literal. La lectura es muy buena igual. También veo el juicio en el amor, así que hay posibilidades de que haya separación. O hay posibilidades de que simplemente vuelva a comunicarse una persona que antes estaban separados, posiblemente, ¿no? En el amor, para Acuario, si están pensando en el amor, el sacrificio estuvo antes. Acá sí hay como. A ver, ¿puede ser que uno esté medio desbordado emocionalmente? O que estén con una persona desbordada. Para los que están solteros es diferente que para los que están casados. Acá hay energía de que alguien estuvo muy martirizado o que una relación que hacía mucho daño o una relación inclusive que estaba estancada o una relación que decidieron quitar de su camino porque hacía mal. Esta persona, un chispazo salió ahí, un chispazo, una araña, pasa de todo en esta lectura. No la voy a editar, ¿eh? No la voy a editar. Tómenlo como ustedes quieran. Si son espirituales, ahí tienen 200 señales. Atención. Bueno, puede ser que si estaban estancados, si había una relación estancada, esta persona se vuelva a comunicar y que haya chispazos o hasta desbordes emocionales, ¿no? Atención con las relaciones tóxicas, porque puede ser que estén enamorados de gente que esté, que sea media turbia, ¿eh? Porque Lilith en casa 5 es la luna negra. Inclusive, bueno. Para los que están solos o solas, hay gente de agua. Mujer, si te gusta alguien con energía masculina, acá hay alguien presente o hay alguien que se va a volver a comunicar claramente. O hay una gran charla o una gran decisión que tomar con respecto a alguien que antes no estaba y ahora está. Algo pasa ahí, ¿no? Hay o un resurgir de la relación o un resurgir del enamoramiento. También puede ser, para los que estaban solos o solas sobre todo, por ahí tenían a alguien que estaban pensando mucho, posiblemente ahora. Sobre todo si están esperando que una energía masculina se acerque, ¿no? Esta persona puede ser de Piscis, puede ser de Cáncer o puede ser de Escorpio. Y también puede ser que se tenga una decisión que tomar en base a proteger los sentimientos. A proteger los sentimientos, a no desbordarse emocionalmente. El Rey de Copas es una persona que ya aprendió a gobernar sobre sus emociones, a no dejarse llevar tanto por sus sentimientos. Y hay mucha energía acá de no ser tan soñador o soñadora, aunque todo va a indicar que hay que ser soñador y soñadora, no crean tanto los horóscopos. Las cosas son más profundas que eso, ¿sí? ¿Qué pasó con Acuario? Para mí que Acuario, alguien se alejó de Acuario, claramente, o Acuario decide alejarse, algo se estanca, algo se corta y aparece una persona. Wow, sí. Aparece una persona súper pesimista, ¿no?
que no está viendo las posibilidades que se le ofrecen o que no veía las posibilidades que se le ofrecían. Yo creo que por equilibrio mental, sobre todo mujer acuario si están mirando, es momento de alejarse o quisieron alejarse o tienen ganas de alejarse de alguien que ya no da para más, es una relación que está estancada, que no se mueve y bueno, tal vez no lo hacen porque tienen miedo de que no aparezcan nuevas personas o nuevas propuestas. Y yo creo que ahí está el truco y ahí está el tema que Acuario tiene que darse cuenta, que tiene más chances. Acá en el presente sale directamente una mujer que por ahí lo que está buscando es nuevas amistades o... Sí, la energía femenina está buscando nuevas amistades, está tratando de está luchando contra su intuición. Acuario necesita luchar contra sus miedos, sus temores. No nos olvidemos que también pasan cosas, pasaron muchas cosas en Capricornio, que es la casa 12, y la casa 12 es la casa de los finales. Así que si no rompieron una relación vieja, todavía puede pasar. Si no hicieron terapia, hagan. Pero vayan a un psicólogo, no a rezar solito frente a un río. Porque lo que se necesita acá es ayuda de verdad. Y sale la luna en la salud. Entonces, puede ser que algunos capricornianos hayan estado medio atemorizados. O puede ser que algunos, perdón, acuarianos. Estaba mirando la casa de Capricornio, por eso decía eso. Capricornio estuvo... Durante 3 meses hubo como 8 planetas en Capricornio. Entonces, para mí que estos últimos meses, Acuario, si no le pasó de estar medio perturbado, posiblemente ha tenido que romper algunas cosas del pasado. O gente que se alejó, o algunos finales, hubo algunos finales, y todavía van a seguir estando. Acuario sí o sí tiene que luchar contra algo. Mirá la salud. O sea, lo que más me preocupa es la salud acá. Porque la luna es, ¿ves? Está todo mal y estoy triste por esto, o pienso que no hay más chances y estoy triste por esto, o tengo miedo, o esas cosas. Mucha emoción, o sea, toda la emoción que no sale en otros lados la tiene en la salud puesta. Así que atención. Atención a lo que sucede con la intuición, a los sueños, por ahí simplemente... Hay algunos sueños que te tiran algunas verdades y eso no te gusta. Por ahí tienes algunos sueños que no te gustan, pero que a la vez te dan un mensaje. Recomiendo 100% hacer terapia. Con ayuda, buscar ayuda. Que no tengan miedo a que otras le den un consejo. O sea, me da esta sensación, como que hay mucha cuestión emocional o espiritual en la salud puesta. Yo veo que Acuario tiene que aprender a lidiar con ciertos finales, ¿eh? Para mí que Acuario se comunica con alguien que lo puede ayudar a cortar con algunos miedos y temores también. Sobre todo mujeres. Veo la lectura mejor para energía femenina que masculina. Si están solos o solas buscando a alguien, qué sé yo, no se ve nadie hasta fines de mes o más adelante posiblemente venga alguien. A ver, acá hay dos cuestiones. La emperatriz es una mujer que puede todo sola, que está contenta y que va a decidir cortar con esto que no le gusta o que no le hace bien y demás. Y a la vez también hay una especie de reconocimiento. Capaz Acuario tiene un buen reconocimiento económico y decide desligarse de algunas cosas porque ya se siente más tranquilo, más tranquila, ¿no? Sinceramente, mujeres Acuario, si se quieren separar, bueno, ¿tienen miedo? Acá hay dos candidatos que pueden venir más adelante, ¿sí? También para los varones. Acá aparece gente más adelante, pero que yo creo que primero hay que trabajar con los miedos. Sí o sí, clave. Clave. Clave para avanzar. Clave con trabajar con los conflictos que tiene uno mismo con uno mismo, porque Marte en casa uno es, tengo problemas conmigo en realidad, no es que son los demás, ¿me entendés? El problema soy yo, ¿eh? Entonces creo que pasa esto acá. Bueno. Acuario, excelente mes igual para salir de fiesta, encontrarse con amigos, divertirse, ir de joda. Muy bien enfocado para el tema de si les interesa o vincularse con gente que tiene que saber de astrología, gente artista, músico, arte, todo eso se viene muy bien aspectado para eso. Y yo creo acá que Acuario va a tener esperanza de encontrar nuevas personas. Si están esperando que alguien se comunique, se va a comunicar. Veo una mujer esperanzada, sobre todo, con que algunas cosas empiecen a fluir de cierta manera.
Para los que están solos o solas, pueden aparecer mujeres brillantes, mujeres con su propio negocio, mujeres muy bien paradas. Si no, si ustedes son acuarianas, atención porque esto va a estar muy lindo. Y si están buscando a alguien, ya te digo, acá hay gente de Libra, hay gente que puede ser de Acuario o de Géminis, y también hay gente que se puede comunicar que puede ser de Piscis, Cáncer o Escorpio. ¿Sí? Hay mucha comunicación, hay gente grande, hay gente joven, hay de todo, y me parece que si están medio conflictuados sentimentalmente, charlar sobre estas emociones que desbordan, si están en pareja, puede haber que, puede ser que haya una discusión, pero bueno, para mí, los que están solos o solas, viene alguien más sensible, más emocional, más maduro, que tal vez se protege bastante de las emociones, inclusive, ¿no? Veo Acuario, Acuario, energía femenina sobre todo, teniendo su recompensa. Y mucha esperanza. El tema de las emociones es muy importante, que si tienen algún tema emocional, lo charlen, lo traten, vayan al médico, hagan terapia y le pongan objetividad a estas emociones. Es clave tener en cuenta que hay mucha disponibilidad de irse por las ramas a nivel emocional. Entonces hay que ser más objetivo y pensar. Pensar no es sentir. No lo digo más. Uy, otra vez la carta de la pelea. Consejito para Acuario y listo. Ay, ¿qué pasa con los ángeles? Bueno, Acuario, es muy importante dejar de pelearte con vos mismo, con vos misma. Buscar una guía que no seas vos, sino que una guía de verdad. Yo creo que acá hay alguien que te está guiando, de cierta manera, a que tu mente se transforme. Acá es muy clave el tema de que tal vez algunos acuarianos, inclusive, ¿no? Algunos que eran demasiado objetivos, se vuelven más espirituales, más sensibles. Hay una pelea entre la espiritualidad y lo terrenal. Es como, para mí la pelea es con uno mismo, ¿no? Tal vez Acuario estaba cambiando de ideales. Simplemente. Acuario tal vez está cambiando de ideales. Bueno, hay que replantear esto. Así que bueno, seguimos en la próxima, Acuario. Te mando un abracito.